canción, pone una de música melódica así. O sea, hasta la de Coco González. Claro, cuando termine de Coco González, yo te voy a avisar, voy a decir ahí que terminé. Bueno, el saludo. Buenas noches. El Señor les bendiga. Bueno, estamos intentando empezar lo más puntual que pueda. Le agradecemos al Señor por poder estar una noche más aquí en su casa. Y bueno, gracias Padre por... Decimos gracias, Señor, por poder estar en este lugar, por poder ser parte, por poder estar aprendiendo más de su palabra. Así que si has venido con deseo de aprender más de su palabra, decimos fuerte amén. Amén. Bueno, le creemos al Señor. Así que ahí está, empezamos adorando al Señor. Si puedo poner un poquito más fuerte esa, Pablo, y le cantamos. ¿Qué te parece si te pones de pie? Después vamos a estar 2 horas sentados, así que te animo a que te pongas de pie. Y así en este ambiente podemos adorar al Señor.
Dios, la fidelidad de Dios grandemente. Tu fidelidad es grande. Te adoramos en esta noche, Padre. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más le cantamos, decimos: tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Si puede, bájame la música, Pablo, y le decimos todo junto al Señor: tu fidelidad. No hay otro de tu fidelidad incomparable es. Nada de nadie es como tú. Tu fidelidad, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Le decimos: grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, decimos juntos. Grande es tu fidelidad. Te agradecemos, Señor. Gracias. Damos el poquito que uno puede venir acá y si oramos por vos. Le damos gracias, Señor, esta noche por estar en este lugar, por la vida de Samuel, Elena, tu familia. Gracias por la familia del Señor esta noche. Padre, bendecimos la vida de Samuel. Te damos gracias. Gracias por recordar en esta noche tu fidelidad. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, por nuestras rebeliones. Padre, te pedimos aún que en esta noche derrames de tu gracia sobrenatural una vez más, no solamente sobre la vida de Samuel, sino también sobre la iglesia, sobre la congregación. Bendecimos aún a aquellos que nos están viendo por las redes sociales. Y que en esta noche, Padre, le des sabiduría a Samuel para estar libre, para soltarse, y para que realmente lo uses trayendo en mi memoria todas las cosas que él ha visto, Señor, que él conoce, y que tu Espíritu Santo pueda hablar a través de él para bendecir a tu rey. Padre, gracias te damos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga a todos. Dios te bendiga, Samuel. Amén. ¿Estás aprendiendo, no? ¿Sí? ¿Cualquier cosita? Ahí tenés.
Turquía. No, gracias al Señor, son cosas que otros hermanos han puesto, ¿cierto?, al servicio de la iglesia, y nosotros lo estamos usando simplemente para poder graficar más todavía estos estudios. Vamos a ver un videíto. Esmirna fue fundada en el año 3000 a.C. Como dato interesante, aquí nació el famoso poeta griego Homero, autor de las grandes obras de la literatura clásica, la Ilíada y la Odisea. Este puerto del mar Egeo experimentó un importante desarrollo comercial y cultural similar al de Éfeso, y una gran comunidad judía se asentó en esta región. Los primeros cristianos de Esmirna fueron pastoreados por Policarpo, quien muy posiblemente fue discípulo directo del apóstol Juan. Policarpo y su congregación fueron grandemente perseguidos por el Imperio Romano. Y finalmente, Policarpo, tras haberse rehusado a negar el nombre de Jesús, fue condenado a la hoguera, en donde murió como mártir por causa del Evangelio. La ciudad en donde se encontraba la iglesia de Esmirna sigue conservando su mismo nombre y actualmente es la tercera ciudad más grande de toda Turquía, solo después de Estambul y Ankara. Esta ciudad de 4 millones de habitantes tan solo cuenta con 14 congregaciones cristianas, lo cual es muy poco para el gran tamaño que tiene. Esmirna es considerada en Turquía la ciudad infiel, ya que un gran número de la población ha rehusado abrazar el Islam y ha buscado una cultura más occidental y humanista. Nuestra oración es que esta ciudad conozca la gloria de Jesús y pueda experimentar su increíble gracia y amor. Muy bien, ¿cierto? Es el motivo, y ya vimos que es una iglesia que todavía se conserva. ¿Cuántas iglesias hay actual? 14, ¿cierto? ¿Cuántas había en Éfeso? Ninguna. Miren, son iglesias que ya han pasado históricamente, y la historia misma, escrita por cualquier historiador, da estas posibilidades, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer la oración de nuevo. Gracias. Justamente estos son los motivos, el motivo de la próxima, ¿qué es lo que era para el motivo de oración de Éfeso? Entonces, yo quiero que busque las hojitas. ¿Cómo? Lo han notado. La de Éfeso, ¿cierto? Bárbara. Bueno, debe ser una que haya testigo. ¿Cómo? Es el tema, ¿cierto?, general de la iglesia, Supongo yo que, como él dice, no hay ninguna iglesia, ¿cuál sería el motivo? Debe ser que haya una iglesia, por lo menos, ¿cierto? Ojo, no minimicemos esto, ¿quién sabe? ¿Cierto? En ese sentido, nadie pensó en Jerusalén ni irse de Jerusalén, sin embargo, fueron perseguidos y así la iglesia tuvo que llevar el mensaje a todos lados, Y fueron misioneros también ellos en medio de una persecución. Muy bien, entonces ahí estamos con el nuevo, la iglesia de Esmir. Nosotros lo vimos recién en el mapa. Y justamente es la iglesia, ahí será, es la iglesia donde nos ubica el segundo, podríamos decir, parada que tenía el Chasqui, el que lleva las cartas, ¿cierto? Llegó a Esmirna, dejó las cartas y seguía la ruta. Nosotros estamos siguiendo esa ruta un poco más despacio todos los jueves, y esta iglesia nos va a representar mucho. Y fíjense si no tiene algo que ver. Dice, ¿quién tiene Apocalipsis 2, 8 al 11? En ese sentido de, creo que el que lea, para que pueda salir, no para que salga la voz de que sea, miren que está saliendo para todos lados, sino para que pueda salir la voz y ayude a los hermanos que están viendo o van a ver este video, ¿cierto? Entonces, creo que hay un micrófono. El que quiera leer, corre el Chasqui con el micrófono. El Chasqui, el pastor. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras
y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así es, ¿cierto? Ahí está hablando. Y ya vamos a ver bien que esta iglesia, cuando manda la carta a la iglesia de Esmirna, es muy específico. El que quiera decir, ¿pero quién lo manda? ¿Un ángel? ¿Hay algo de teofanía? ¿Quién es el que manda esa carta a la iglesia? Y ya lo vamos a descubrir hoy a eso, ¿cierto? Esmirna, y dijimos de los nombres también. Los nombres tienen un significado más que todo. Tengamos cuidado cuando ponemos los nombres. Conozco hermanos que le han puesto a la hija ¿cómo? Esmirna, ojalá fuera Esmirna, ¿cierto? Pero como se dice Jezabel, conocí a otra que era Salomé. Nombres que suenan lindos. Mara, que es triste también, ¿cierto? Es muy común. Pero bueno, para los futuros padres, nosotros que lo vemos de lejos ya, queremos verlo de lejos. Muy bien, pero justamente significa, tiene el significado de amarga, ¿cierto? O mirra, ¿eh? Esmirna podría ser el significado, ¿cierto?, de mirra. Aromática, dice. Aroma dulce o aroma de sacrificio. Uno dice, ¿tanto puede significar un nombre? Ustedes saben que esto no se lo puso la iglesia de Esmirna, este nombre. Se lo puso el Imperio Romano. Sin embargo, sin estar con el cristianismo, el Imperio Romano, estaban poniendo profecía en esta iglesia. Esta iglesia iba a sufrir mucho, ¿eh? Y justamente esta iglesia que sufrió mucho se llama amarga o mirra. Y van a ver que significa sufrimiento más que todo, ¿cierto? En todo esto. Muy bien, está ubicada muy cerquita, allí lo van a ver en el mapa, ¿cierto? De Éfeso, 50 kilómetros. Y eso hacía de que, bueno, tuvieran algunas conexiones con ellos, ¿cierto? Y vamos a empezar con el pasaje, más que todo, ¿cierto? ¿Qué es lo que va diciendo el primer versículo, cierto? Yo soy el Alfa y el Omega. ¿Se acuerda que decíamos, será una teofanía, será un ángel que habla, le habla a Juan? ¿Quién será el que habla y le va dando todo esto? ¿Será Dios directamente, cierto? Pero acá detectamos que el que va a hablar es el mismo Señor. ¿Cómo lo vamos a dar cuenta? Justamente por el relato mismo, ¿cierto? El que estuvo, yo soy el Alfa y el Omega. A ver por allí. Ah, no la tiene, pero el error es mío porque no me parecía que estaba. Pero todos sabemos, ¿por qué dice yo soy el Alfa y el Omega? Porque en el alfabeto griego, el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En griego. Entonces, justamente, él utiliza el griego, o se utiliza, digamos, Jesucristo habló el hebreo, ¿cierto? Más que todo el arameo, ¿eh? Por eso el que vea la película Jesús sin subtítulo se va a perder porque está en arameo. No está en un inglés, a lo mejor. Ah, el inglés algo tengo, ¿cierto? Pero en castellano tampoco. Es arameo, ¿eh? Porque Jesucristo hablaba el idioma nativo en ese sentido. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego completamente. Y ahí justamente está diciendo, yo soy el Alfa y el Omega. Si lo hubiese puesto en latino o en nuestro castellano, ¿qué significaría eso? Yo soy el A y yo soy la Z. ¿Eh? Y ahí sí viene la deducción, el principio, el fin. Lo que está diciendo, yo soy todo. El comienzo de todo y el final de todo, ¿cierto? Después dice, Jesús, el que estuvo muerto, dice. Y ha resucitado, ¿cierto? Ya no hay duda.
donde decía el pastor recién, por el relato mismo nos damos cuenta, es el mismo Jesús el que está mandando esta carta, se la da a Juan y Juan la lleva, ¿cierto? Jesucristo murió y el único. Así todo quieran, las religiones, ¿cierto? Las grandes religiones quieran poner a un Dios o a un profeta, un gran profeta, ¿cierto? Muerto y resucitado, no llegan a hacer creer de que hubo ese acontecimiento, más que el cristianismo. Tenemos cuatro libros que detalla bien todo lo que sucedió desde la muerte hasta la resurrección de Jesucristo. Por eso de acá nosotros deducimos, sí, está hablando Jesucristo a la iglesia, le quiere hablar a Esmirna, ¿cierto? Por medio de esta carta. Esmirna, dice, en el año 1000 antes de Cristo fue reconstruida y en el año 600 se destruyó totalmente. Vuelve a ser la misma versión de acá de decir muerto y resucitado. Muerta la ciudad, destruida y vuelve a aparecer. La vamos a ver que después llega a ser reconstruida por supuesto un emperador, Lisímaco, y volvió a la vida como una colonia griega, dada luego a los romanos. Lisímaco era de la cultura griega, y él después la va a entregar ya directamente, porque el imperio griego en poco tiempo dominó toda esa zona y mucho más, con Alejandro Magno, que fue uno de los generales más importantes, ¿cierto?, de la historia de la humanidad. Él, en cierta forma, abre lo que es el periodo griego, en ese sentido. Y bueno, Turquía en su momento tuvo mucha influencia griega. Dice que la vida era como una colonia griega y dado a los romanos, era llamada como la corona de Esmirna. ¿Por qué? Porque estaba sobre un monte. Y ese monte, no sé si ustedes han ido por allí, uno habla muy en lo nuestro, en lo cordobés. Esto sale para todos lados, así que si no conocen Córdoba, y hacemos turismo, vengan a Córdoba. Porque cuando uno va a La Calera, no sé si ustedes han visto cómo La Calera le ha ganado, o Carlos Paz también, a las sierras, y vemos casitas por arriba, muchos edificios también en lo que es la salida de Calera, y una imagen así debe haber sido Esmirna, de noche verla, y entonces le habían puesto la corona justamente de Esmirna, esta ciudad. Y Esmirna tenía una situación especial. El nombre, dijimos que está cambiado por el nombre Izmir. Por supuesto que es mucho tiene que ver el asunto del idioma, ¿cierto? En cierta forma. Pero una ciudad comercial, fabril, y que elaboraba, ¿ustedes saben qué? Mirra. De vuelta, coincidencia. No, para el Señor no hay coincidencia. Para nosotros podemos hablar, mira vos cómo es el destino, cómo jugaron las cartas, hablando siempre de un público que a veces entra a nuestros videos y todo eso, y acá el Señor no hace nada al azar, nada del momento, sino que Él tiene todo planificado. Esta ciudad, justamente, tenía grandes industrias de la mirra. La mirra, encontré ese árbol que es parecido. Y es como, no sé si ustedes han escuchado el caoba, creo que es el árbol. El Hebrea brasiliensis. Me gustan los árboles, las plantas, por eso lo sé, ¿no? Pero no, que es justamente un árbol que hay en Brasil. Es un árbol tipo, no sé si ustedes conocen el gomero o el ficus que le dicen, que se le hace un tajo y empieza a tirar todo lo que es su savia, el color de la savia. Y eso se utiliza para hacer goma de mascar, todo eso, en Brasil. Yo supongo que tiene que haber sido en otros tiempos, porque ahora con la ciencia que hay deben haber inventado otras cosas. Esto ellos tenían como mirra y hacían el mismo
la misma trabajo, ¿cierto? Cortaban y iba saliendo toda la savia o la mirra, como le decimos nosotros, de ese árbol, ¿eh? Y justamente la mirra vuelve a tener un significado fuerte en esta iglesia, porque la mirra tiene una relación directa también con el Señor Jesucristo, ¿eh? Uno dice, ¿en qué? Bueno, justamente, una de las cosas que nosotros vamos a ver es que en el nacimiento de Jesucristo hay una referencia. En Mateo 2:11. No sé si es conveniente que lo lea uno solo y el que tiene micrófono, o que Pato corra. Pero en Mateo 2:11 vamos a encontrar un poquito esta referencia. Mateo 2:11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Justamente esto es muy tradicional en el mundo cristiano, más que todo. Entonces, tres son los regalos, tres son los sabios del Oriente. Algunos ya le han puesto magos, ¿cierto? Sabemos que hay una referencia a astrólogos, ¿eh? Y que estudian la astrología, pero en especial la astronomía, ¿eh? Posiblemente de Babilonia, porque justamente Babilonia va a ser la cuna de todo esto. Entonces, esta gente... Es evidente que estudiaron las estrellas, todo, y tienen sí o sí haber tenido alguno escrito en cuanto al nacimiento del Mesías. Algún libro por ahí dando vuelta de Isaías, ¿cierto? Que tienen las profecías. ¿Y qué es lo que vieron ellos? Se está dando esa profecía. Vamos a seguir la estrella. Y siguieron la estrella, ¿eh? En una comitiva, en medio del desierto, no pueden salir. Los tres, ¿es cierto? Porque uno cómicamente, que cuando uno habla de tres, los tres chiflados, ¿cierto? ¿Se acuerda? Estaría chiflado salir al desierto. ¿Ustedes saben por qué? Porque en el desierto había muchos ladrones, ¿eh? Entonces, y encima si llevaban regalos, y podían ser saqueados ellos. Entonces, en aquellos tiempos era común salir como en comitiva. ¿Vieron cuando para el censo se iban en caravana, ¿cierto? De Nazaret, con objetivos más claros, ¿cierto? El censo de Nazaret a Belén, ¿eh? No es que María y José dijeron, bueno, prepara todo y salimos. No, se iban en grupo, ¿cierto? En caravana, y llegaban a los objetivos. Lo mismo debe haber pasado con estos sabios del Oriente. Se piensa que en este tipo de comitiva más de 300 personas iban en esta comitiva. Entonces, no es tampoco que eran tres los representantes, ni tampoco que nos da la Biblia de que era Melchor, Gaspar y Baltasar. No menciona solamente como sabios, ¿cierto? En ese sentido. Y ustedes saben que por los regalos es que se deduce que eran tres, pero no eran tres, ¿cierto? Podría decir, pero no lo dice la Biblia. No es importante. Es importante los regalos. El oro, el incienso y la mirra, ¿eh? En el oro estaban reconociendo a Jesucristo como rey, ¿eh? Justamente lo que hoy, hasta el día de hoy, seguimos reconociendo, la iglesia reconoce a Jesucristo como rey de reyes y señor de señores, ¿cierto? El incienso, ¿eh? El humito que tiran, ¿cierto? Que no hay para el dengue, nada de eso, ¿cierto? Era justamente parte del ritual judío, es el sacerdocio, porque el que hacía todo eso era el sacerdote. El servicio que Jesucristo tuvo para nosotros cuando estuvo acá en la tierra de sacerdote también, porque él se comunicaba con el Padre, ¿cierto? Y también la mirra, ¿eh? Y ahí viene la mirra, al último, ¿eh? Justamente la mirra no iba a hablar del sufrimiento de Jesucristo. Entonces, fíjense, ¿cómo? ¿Cómo está todo? Porque justamente son profecías.
que se empiezan a cumplir. Y encima los vamos históricamente en la línea ya de lo que es la iglesia, los vamos despegando un poquito más. Ya van a ver que nosotros hoy vamos a llegar al año 300 ya. Entonces, históricamente con la vida de la iglesia, todavía estamos en Esmirna, ¿cierto? En ese sentido. Muy bien. También tiene que ver esto en lo que decíamos recién. La crucifixión tuvo que ver en Jesucristo. ¿Por qué? Marcos 15, 23. No sé si está bien allí en los apuntes, pero es Marcos 15, 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cierto, ahí vuelve a aparecer la mirra, amargura. Si él tomaba la mirra, y como en estos tiempos vieron que hay un, ¿cómo se le dice cuando ya están en un estado grave ya? ¿Cómo? Sí, hay un, que no le pongan, hay un, morfina, la morfina, ¿cierto? Hacía un efecto de morfina. ¿Por qué? Porque aceleraba la muerte. Entonces Jesucristo no la tomó, no, porque dice, no, yo quiero agua fresca, no me vengan con esta mezcla. No, él no quería que le acelerara la muerte porque tenía que morir, ¿cierto?, consciente de lo que estaba haciendo. Tenía que morir por nosotros. Y él dice, hasta el final voy a morir. Entonces él rechaza el agua esa, que era una gran necesidad en su momento, pero había mirra, aceleraba la muerte. Entonces él lo rechazó totalmente. Y justamente en su muerte vamos a ver también el uso de la mirra. Juan 19, 39. Juan 19, 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Ahí aparece de nuevo la mirra. Pero ya, dando el cuerpo muerto, no hacía un efecto malo, ¿cierto? En ese sentido, sino que con esa mezcla ellos podían conservar un poco más el cuerpo hasta que pasara el sabbat, ¿cierto? Y poderlo el domingo ya ir y prepararlo. ¿Se acuerdan cuando fueron las mujeres y se encontraron que Jesucristo había resucitado? Iban a preparar el cuerpo de ella. Y justamente, anterior a eso, bueno, le vamos a poner esto más la mirra y con esto lo conservamos un poquito más en el tiempo. Entonces, lo que pasa es que nosotros con la mirra vamos a ver que lo que va a representar entonces es el sufrimiento. Y lo vimos en que en el mismo nombre de la iglesia de Esmirna, ¿cierto? El sufrimiento de los cristianos por causa de Cristo. Y ahí, cada uno de nosotros, no ustedes, no, yo también, ¿cierto? Empezamos a achicar un poco más. Está bien que era para la iglesia de Esmirna, está bien que era históricamente la iglesia que representó a la iglesia primitiva, sino que también se está relacionando a mi vida. Justamente, porque yo digo, ¿quién hoy la pasó de 10? El que diga que sí, primeramente no tiene televisor, no tiene radio, no tiene auto tampoco, ¿cierto? Los autos por ahí me hacen sufrir también. No, ¿cierto? Pero es una constante sufrimiento, si uno se da cuenta al final, y a veces los sufrimientos de un hermano, tenemos que saberlo entender, porque puede ser que lo esté padeciendo y uno diría, pero para mí eso. Pero tenemos que entender al hermano que está padeciendo ese sufrimiento, porque para él justamente es motivo también de estar, justamente en una situación triste, agobiado, ¿cierto?, en cuanto a lo que está pasando. Dice allí, bueno, en un poquito de esto de lo que estamos viendo, la mirra, la resina que es triturada representa el creyente siendo probado por el Señor para así poder sacar lo mejor
de nosotros. Esa mirra, que era un líquido que caía, ahí lo vemos como piedritas que se van secando, y justamente representa cómo el Señor va obrando por medio del sufrimiento. Así que si estamos sufriendo, gloria a Dios. No sé si lo podremos decir, pero deberíamos de reconocer que el Señor está obrando, porque los sufrimientos también nos van perfeccionando en el Señor. Ahora ustedes saben que hemos dicho que la mirra representa cosas tristes, ¿cierto? ¿Toda la vida vamos a vivir tristes? No. Fíjense en Isaías 66. Hay un pasaje. A ver, ¿quién lo...? Que está hablando de la futura gloria cuando el Señor venga ya al reino milenial. O sea, pasó el tiempo de la iglesia, pasó el milenio, que es la tribulación, mejor dicho, y después el milenio. Ese momento que justamente nos habla la Biblia de mil años, bueno, justamente milenio, mil años, ¿cierto? Ese tiempo está referido este pasaje. Pero escuchen lo que dice el pasaje. Isaías 66. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Justamente lo que está diciendo en lo que va a ser el milenio, dice la Biblia, a este estudio, que todos vamos a correr. Isaías, ¿cierto? Habla de esta profecía, que todo el mundo va a correr hacia Jerusalén para oír la voz de Dios. Jesucristo hablando a su iglesia, Jesucristo hablando a su pueblo, Jesucristo allí como el centro en Jerusalén. Y dice que van a llevar oro, incienso. ¿Y qué más? Y nada más. No hay mirra sin la mirra. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es decir, es tiempo de alegría, es tiempo de gozo. Hemos logrado ya todo, la historia que se haya cumplido, como se está cumpliendo. Ojo que yo no creo que haya muchas dudas que el Señor está cumpliendo los planes de Él en estos tiempos. Yo creo que lo está cumpliendo, y es el que lee la Biblia dice, qué exacto, que con todo lo que está pasando, la Biblia lo decía. No va a haber mirra, no va a haber bronca, no va a haber tristeza, angustia. ¿Quién está guardando dólares acá? Bueno, mejor no lo digo, levante la mano, menos mal que la cámara no mira para allá, porque si no, quedan todos fichados. Yo tampoco, que estoy dando la cara. Pero justamente desaparece el sufrimiento. Vamos a dejar de sufrir. La iglesia deja de sufrir, ¿usted sabe cuándo? Cuando conoció a Cristo. Pero a veces está eso de pulir la vida nuestra acá en la tierra. Pero el Señor viene pronto. Y cuando nos busque, nos va a llevar ya con cuerpo glorificado, o sea, santos. No vamos a tener más conexión con la tristeza. Por allí habla de algunas lágrimas, ¿cierto? Que Él va a estar secando en el cielo. Pase de la alegría. Al final me maté yo por tener más acá en la tierra y el liderazgo, los pastores, ¿cierto? Decían, pero denle más tiempo al Señor, trabajen para el Señor, van a ver que eso rinde. Y ahora estoy acá y me doy cuenta que tenían razón. Ese reconocimiento, esas lágrimas, de decir, hemos llegado, bueno, dice que el Señor nos va a secar. Va a ser el único momento que vamos a llorar, porque dice que en el cielo tampoco vamos a andar llorando todos los días. No va a haber depresivo, porque la depresión queda acá también. Esas lágrimas son de alegría, llegamos. Ya estamos en la casa de nuestro Padre. Entonces, justamente, ya no va a haber relación con el sufrimiento. Dice el pasaje de Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza, pero tú eres rico. Los creyentes en esa comunidad, por ser creyentes, perdían los trabajos de todo tipo, profesionales o no, lo perdían. ¿Por qué? Porque justamente eran perseguidos. No podían tener iglesias,
porque era mucho más fácil, como acá, ¿no cierran el templo? Bueno, esa la segunda fila se queda, pero ustedes ya conocen todas las ventanas para dónde se van. No van a dejar solos. Van a huir si llegan a decir, bueno, agarren a todos, porque conocen su templo, ¿cierto? Pero nosotros que no conocemos nada, vamos a encerrar en la otra puerta y el baño, ese casi que nos agarraron. Voy al hecho de que justamente la iglesia no podía tener templo, ¿eh? Por esta persecución. Por eso el Señor le dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, ¿eh? Y creo que el Señor también está diciendo eso a nosotros. Él conoce nuestra tribulación. ¿Qué es lo que es tribulación? En griego, la anoté la palabra tilipsi, significa tener presión de diversas circunstancias. Porque decimos tribulación, es como que lo atamos a religión, o a cristianismo, o al tiempo de la tribulación. Pero ustedes saben que tener, como dice acá, presiones de diversas circunstancias, yo creo que lo estamos teniendo ya, ¿cierto? De diferente, ponga la que sea, porque por allí, sí, pero si la llego a decir me van a matar porque me parece tan simple, pero no puedo salir de esta, ¿cierto? Esas son tribulaciones, ¿eh? No, la tribulación es solamente correr para que no nos maten por ser hijos de Dios, ¿eh? La tribulación son todas esas cosas que no podemos nosotros vencer, ¿cierto? Y que nos atrapan. Entonces, justamente eso es que Él conoce nuestros problemas, los conoce cada uno, ¿eh? Por allí no los conozco totalmente con el nombre a todos, pero el Señor nos conoce a todos por el nombre. Amén. Y Él sabe cuáles son nuestros problemas. Él quiere darle una salida a todo eso, ¿cierto?, de nuestra vida, ¿eh? ¿Cuáles eran algunos de los problemas de aquel momento? La gente los despreciaba, dice, a causa de su insignificancia. Este es pobre, ¿para qué me voy a juntar con este? Ojo, que eran gente a lo mejor de mucha plata, de repente se quedan sin nada. Pasó esto con el asunto de los que están, los inmigrantes. Muchos de los inmigrantes que están yendo a países diferentes, corriendo de sus países, están dejando su riqueza. Y mucha de esa riqueza está en los barcos que ellos alquilan, pagan, y a veces hasta lo hunden para que no lleguen a costa, digamos, de otros países. Esos son los inmigrantes, ¿cierto? Que habrán tenido plata, ¿eh? No sé si a ustedes la tocan, no sé si hay un venezolano, por la duda, no voy a hablar mal de los venezolanos, pero hablo en el sentido del pueblo venezolano está sufriendo mucho, ¿cierto? Nosotros en la iglesia había una hermana venezolana y nos comentaba. Entonces, justamente ese es el asunto, el poder. Nosotros tener, la gente dice, le despreciaba por causa de la insignificancia, la pobreza que tenían, ¿cierto? Porque tenían un templo, bueno, lo que habíamos dicho recién, y lo tenían que abandonar, ¿eh? Y porque Esmirna comenzaban la adoración de los emperadores, ¿eh? Entonces eso trajo también problema a la iglesia, porque el Kyrios, que era el César para ellos, era nuestro Señor. Entonces, el negar que el Señor, al no decirle al emperador Señor, ahora es simple porque uno le dice el Señor tal, pero en aquel tiempo decir Señor era muy fuerte, era justamente motivo para llevarlo a unos lugares que lo vamos a ver después. Ah, muy bien. Entonces, hacemos una pausa y seguimos. Tomamos un té y seguimos después.
Es un amor tan dulce y tan profundo. No hay nada como esto en el mundo. Un amor que no puedo rechazar. Un amor que solo mío esperar. Oh, oh, oh. Un amor tan dulce, sí. Un amor tan dulce, sí. Un amor tan dulce, sí. Un amor tan dulce. No way tripping, I just found a new love. So fulfilling, but I still can't get enough. There's nothing like it, no one's down above. Y eso está bien, porque yo sí sé que nunca te veré. Mal alguno porque tú estás aquí, siempre te quiero tenerlo. Estoy seducido por tu amor. Posible puede ser, eres tu amor, tu amor. Y hace trizas el temor, no hay dolor ni ansiedad. Que me eclipse tu verdad. Y si estoy junto a ti, nada puede contra mí. Drink and drip, buy that car, get that girl and you'll be okay. Chase that fame, pop them pills, do them deals, that's in my brain. I can always live up to a life the world can give to me, but never could you fill up all the emptiness I try to be. And I don't want my life, so I give it up to you. And I know that your love is for us and us too. God, you called my name, oh now I'm running past to you.
continuación. Es Mirra 2. Bueno, Dios les bendiga. ¿Cómo están pasando, chicos, ahí? ¿Cómo andamos? Sigue profe Samuel enseñándonos. ¿Vamos, profe? Dios te bendiga. Muy bien. Mientras van llegando... No, no, yo creía que era otra cosa la iglesia. Y se van, ¿cierto? Ahora, el creyente verdadero es pulido en lo que es la aflicción y las pruebas, en ese En ese sentido, para justamente ir teniendo mayor excelencia como creyente, ¿cierto? En ese sentido. Entonces, la iglesia estaba sufriendo mucho en estos tiempos. Y bueno, ahí representa allí, ¿cierto?, los sufrimientos. Uno de los temas que no hemos tocado como ser es el sufrimiento de los que están enfermos. Nosotros, pero es una enfermedad, tenés que dar gloria a Dios, que te gloria. Pero ustedes saben que eso es tribulación también. No está corriendo porque es perseguido. Pero una enfermedad, y más en los casos de enfermedades terminales, es toda una tribulación, ¿cierto? Entonces tenemos que entender al hermano también que está sufriendo esa tribulación, ¿cierto? Para ser perfeccionado en el Señor. Vamos a ver un video. Por allí los chicos, si los padres no quieren que lo vean, lo pueden entretener con una taza de café. Pero es una realidad. Es una realidad que sucedió en esta iglesia de Esmirna. Los padecimientos, la tribulación, fue hasta dar la vida. Algo que nosotros lo que podemos dar es nuestro tiempo hoy para el Señor, ¿cierto? Ya el estar aquí es todo un trabajo de venir, el auto, el colectivo, caminando. La inseguridad, bueno, tenemos que ir sorteando todo eso hasta que llegamos acá, ¿cierto? Hay que disponerse para venir. O me quedo en mi casa más cómodo, ¿cierto? La iglesia de Esmirna padeció justamente los sufrimientos más grandes que muestra la historia. Y lo vamos a estar viendo en este video. No hay problema porque no tiene sonido todavía. Es así. Thank you.
Parece, por ahí parece que fuera real, es una película, pero eso lo sufrieron de verdad. Y por allí uno dice, verdaderamente, ¿cuál es nuestro sufrimiento? Yo creo que viendo esto, hasta la misma enfermedad terminal, uno dice, y al final estoy mal, ¿cierto? Pero justamente la iglesia está siendo atribulada, y el mundo está expectante, en ese sentido, de todo lo que pasa en la iglesia, ¿cierto?, en lo que hacen los creyentes. Por eso que esa era la iglesia primitiva. Ya no apostolar, porque la gran mayoría de los apóstoles habían muerto. Esta iglesia empieza más o menos desde el año 100. No se olviden que las transiciones no son exactamente el año 100, empezó, ¿cierto?, sino siempre se va a ir dando como en un degradé de años hasta poder llegar al año 100, ¿cierto?, y empezar lo que es la iglesia primitiva, que es del año 100 al 303 más o menos, ¿cierto?, o 13 en este sentido. Y justamente allí el Señor le está diciendo todo eso a la iglesia de la Odisea. Dice, sé como te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no lo son, sino sinagoga de Satanás. Algunos parecen mucho muy espirituales, ¿cierto? Pero acá está lo que está diciendo, son sinagoga de Satanás. Ojo que en este caso se refería en esos tiempos a los judíos, siendo el pueblo del Señor, que ellos tenían que estar predicando del Mesías. ¿Qué es lo que hacían ellos? Buscaban cristianos para mandarlo al frente con los romanos, ¿cierto? Los judíos, no son judíos, no me representan a mí como pueblo, sino que es sinagoga, templo judío, pero de Satanás. Los que viven allí son satánicos, lo que está diciendo, porque la obra, estos hermanos que dieron la vida para que el evangelio nos llegue, justamente murieron por las obras de estos judíos. Por eso se refiere así, sinagoga de Satanás. Y a veces, ¿cuánto está esto? Las famosas conspiraciones dentro de la iglesia. Es importante que justamente podamos estar sacando todas esas cosas que no aportan nada a la iglesia, sino justamente todas las cosas
en claridad, en común, para que podamos estar viviendo como una comunidad. Así vivió la iglesia primitiva. Y hoy por allí algunos se van separando por esto y no, tendríamos que estar más unidos que antes por la causa de Cristo, en ese sentido, ¿cierto? Entonces justamente eso es lo que se está refiriendo allí, ¿eh? No tengas miedo, dice, de lo que vas a padecer, en Apocalipsis 2:10. Y ustedes saben que la palabra miedo, no tengas miedo, aparece 365 veces en la Biblia. Y yo creo que con ese número cada uno se dará cuenta a qué se puede referir también. A los días que tiene un año. O sea que el Señor nos dice a nosotros, no tengamos miedo todos los días. Cuando nos levantamos y decimos, no, ¿cómo no seguimos de largo, cierto? Durmiendo un poco más, no porque esté linda la cama, sino por los temores de enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar, ¿cierto? No tengas miedo, ¿cierto? Nos dice el Señor. 365 veces aparece en la Biblia. Agarremos una de cada día para poder seguir hasta que Él venga, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que cuando habla de en el pasaje de que muchos de ustedes van a ser tomados, dice, y lo van a echar a la cárcel. ¿Por qué dice echar? Porque en este tiempo, en Esmirna, el tipo, las cárceles, era con un hueco, no sé si usted se... acá está. Ese huequito, y los tiraban, ¿cierto? Pienso yo que debe haber sido algo similar con el caso de Daniel. ¿Se acuerdan con la fosa de los leones que se miraba el rey desde arriba, dice? Justamente por eso allí dice, lo echarán, en ese sentido, y que la forma de cárcel que encontraban allí era de este tipo, ¿cierto? Y justamente el Señor le está diciendo, no tengan miedo, porque va a pasar esto, y el Señor dice de que por allí van a tener que sufrir por 10 días. Esos 10 días estaba haciendo una referencia a una persecución masiva que dieron 10 emperadores y que fue fulminante para la iglesia. Del 303, creo que 303, ahí habla del 100, pero el 100 comienza la iglesia primitiva con persecución. Pero del 303 al 313, la historia habla de 10 persecuciones que hubo muy fuertes contra el pueblo o contra la iglesia cristiana. De la cual ellos creían de que estaban ya liquidando el pueblo de Dios, la iglesia. Pero ustedes saben que de uno que moría se levantaban alrededor de más de 100 creyentes. Qué lindo es saber, cuando el otro día cuando hablaban de esta hermana, Matilde, justamente me acordaba, no me acordaba el nombre, pero ella decía, qué lindo el testimonio, porque... Gracias a ella, mucho también, el que ellos lo hayan dicho, ya nos damos cuenta de que va sembrando lo que ha hecho. ¿Cuánto teníamos que sembrar nosotros para que se acuerden? En ese sentido, qué lindo que es que digan, ¿cómo? Y que se acuerden bien, porque acordarse se acuerdan todo y de diferentes formas, pero que se acuerden bien y más en el Señor. Así que, eso es lo que pasaba en el pueblo, ¿cierto?, en aquel tiempo, que era la iglesia, en la persecución. Ahora, había un líder que se llamaba Policarpo. Nosotros tenemos una costumbre a veces de no adorar, porque el Señor nos manda no adorar, ¿cierto?, a ningún hombre, a ninguno. Tendríamos para adorar a Juan, por todo esto, no, Juan es mi ídolo, tampoco. Nadie. Pero cuando nos referimos a los padres de la iglesia, nos estamos refiriendo no a los padres que nos representan como padres, porque el Señor nos dijo también de que solamente Dios es nuestro padre y a nadie más nos podemos referir como padre. Pero acá padre lo que se está refiriendo a los que comenzaron la obra, nada más, ¿cierto? Este hermano nuestro, nosotros
con toda, podríamos decir, confianza, podemos decirle, hermano, no padre ni san, San Policarpio. En ese sentido, Policarpo, nosotros le podemos llegar a decir, mi hermano Policarpo. Policarpo es uno de los padres de la iglesia, ¿eh? Por eso a veces el hermano que va a hablar, digamos, de esto, de este obispo de la iglesia de Esmirna, también lo conocíamos. Estuve viendo hace más de 10 años creo que está este estudio, y tenía esta voz, y decía yo, qué lindo, que es un estilo nuevo para los estudios, que todo lo otro, lo mandé. Y resulta que es un hermano que lo conocemos de la iglesia Misio, no sé si la han escuchado por allí. Bueno, tiene estos videos y el pastor que es de esa iglesia es el que habla. Así que digo, estamos todos en familia. Así que, pero lo que me interesaba a mí más que todo era cómo presenta a este hermano Policarpo. Y no es para decir, bueno, nuestros pastores véanlo bien porque son los que tienen que hacer lo que hizo Policarpo. ¿Ustedes saben qué? Cada uno de nosotros tenemos que ser Policarpo, porque el Señor nos ha llamado a todos, en diferentes funciones, pero todos tenemos el mismo llamado. Él da un mensaje especial allí para un poquito para son las persecuciones de Diocleciano, que fue uno de los últimos emperadores también, que va a dar esta persecución de 10 días, que la historia habla de 10 años, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Entonces, para no seguir, vamos a ver la vida de Policarpo, que algo lo escuchamos al principio, pero quiero que quede bien en claro que el Evangelio tiene, en cierta forma, un costo, y a veces el costo son nuestras vidas. Ustedes saben que nosotros somos testigos del Señor, dice Hechos 1:8, y me seréis testigos, dice. La palabra testigo, el origen, ¿cierto?, en griego, lo que significa es ser mártire, no miembro de una iglesia, sino mártire. Si yo me digo ser testigo, yo tengo que estar dispuesto a ser un mártir. Y gracias al Señor por todos los que han muerto por la causa de Cristo y no ha sido siendo un mártir. Pero ustedes saben que todos nosotros, y los que han muerto también, gracias a Dios, sin persecución, han sido mártires, porque el Señor llamó a testigos. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver un mártir, un testigo, un hermano nuestro, Policarpo. Estoy aprendiendo. Se ve que aprendí mal. Es hora de ser real. blogspot.com presenta Policarpo. Nacido en el año 70 después de Cristo, de una familia cristiana, fue uno de los más respetados entre aquellos obispos de la iglesia primitiva, a quienes se le da el nombre de padres apostólicos o padres de la iglesia, por haber conocido a los primeros apóstoles y haber sido discípulo del apóstol Juan, por lo que tuvo por eso el privilegio de oír en boca de testigos presenciales las descripciones de la vida de Jesús. Fue obispo de la iglesia de Esmirna, en la actual Turquía, desde el año 110 después de Cristo. Fue un firme defensor de la verdad de la palabra. Ireneo, uno de sus discípulos, escribió: yo te puedo asegurar que si Policarpo oyera las herejías que ahora están diciendo algunos, se taparía los oídos y repetiría aquella frase que acostumbraba a decir: Dios mío, ¿por qué me has hecho vivir hasta hoy para oír semejantes horrores? Y se habría alejado inmediatamente de los que afirman tales cosas. En el año sexto de Marco Aurelio, según la narración de Eusebio, estalló la llamada cuarta persecución a los cristianos. Marco Aurelio, rígido y severo, tuvo una actitud de rechazo y odio hacia los cristianos.
Las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían al verlas y quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos de los mártires eran obligados a pasar sus pies ya heridos sobre espinas, clavos y demás. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y venas, y después de haber los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos por las muertes más temibles. En aquel tiempo se cuenta de un cristiano llamado Germánico, un hombre joven, pero verdadero cristiano. Siendo entregado a las fieras a causa de su fe, se condujo con un valor tan asombroso que varios paganos se convirtieron a aquella fe que inspiraba tal arrojo. Metródoro, un ministro que predicaba denodadamente, y Pionío, que hizo varias excelentes apologías de la fe cristiana, fueron también quemados. Carpo, Papilo y Agatónica, una piadosa mujer, sufrieron el martirio en Pergamópolis, en Asia. Enero fue flagelado y prensado hasta morir con pesos. Félix y Felipe, que le seguían en edad, fueron descerebrados con garrotes. Silvano fue asesinado siendo echado a un precipicio. Y Alejandro, Vital y Marcial fueron decapitados. Así fue también como Policarpo fue llevado al Coliseo Romano en el año 155 después de Cristo. La multitud no se saciaba de la sangre derramada y gritaba: ¡mueran los enemigos de los dioses! ¡Muera Policarpo! 3 días antes de su martirio, tuvo una visión en la que aparecía su almohada envuelta en llamas. Esto fue para él una señal de que moriría quemado vivo, como lo predijo a sus compañeros. Cuando los perseguidores fueron a buscarle, cambió de refugio, pero un esclavo, a quien habían amenazado si no le delataba, acabó por entregarle. Herodes y el padre de este, Nicetas, trataron de persuadirle de que no exagerase su cristianismo. ¿Qué mal hay, le decían, en decir Señor al César o en ofrecer un poco de incienso para escapar a la muerte? Hay que notar que la palabra Señor implicaba en aquellas circunstancias el reconocimiento de la divinidad del César. El obispo permaneció callado al principio, pero como sus interlocutores le instaran a hablar, respondió firmemente: «Estoy decidido a no hacer lo que ustedes me aconsejan». Al oír esto, Herodes y Nicetas le arrojaron del carruaje donde se encontraba hablando con ellos con tal violencia que se fracturó una pierna. Luego el procónsul, Decidio Cuadrato, le exhortó a tener compasión de su avanzada edad, a jurar por el César y a gritar: ¡mueran los enemigos de los dioses! El procónsul repitió: ¡jura por el César y te dejaré libre! ¡Reniega de Cristo! A lo que Policarpo respondió: durante 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho ningún... ¿Cómo quieres que reniegue de mi Dios y Salvador? Si lo que deseas es que jure por el César, he aquí mi respuesta: soy cristiano. Entonces el procónsul le amenazó: tengo fieras salvajes. Hazlas venir, respondió Policarpo, porque estoy absolutamente resuelto a no convertirme del bien al mal, pues solo es justo convertirse del mal al bien. El procónsul replicó: puesto desprecias a las fieras, te mandaré quemar vivo. Policarpo le respondió: me amenazas con fuego que dura un momento y después se extingue. Eso demuestra que ignoras el juicio que nos espera y qué clase de fuego inextinguible aguarda a los malvados. ¿Qué esperas? Dicta la sentencia que quieras. Cuenta la historia que durante estos discursos el rostro de Policarpo reflejaba tal confianza que el mismo procónsul se sintió impresionado. Sin embargo, ordenó que un heraldo gritara 3 veces desde el centro del estadio: ¡Policarpo se ha confesado cristiano! Al oír esto, la multitud exclamó: este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el enemigo de nuestros dioses, que enseña al pueblo a no sacrificarles ni adorarles. Como la multitud pedía al procónsul que condenara a Policarpo a los leones, aquel respondió que no podía hacerlo, porque los juegos habían ya sido clausurados. Entonces gentiles y judíos pidieron que Policarpo fuera quemado vivo. En cuanto el procónsul accedió a su petición, todos se precipitaron a traer leña de los hornos, de los baños y de los talleres.
Alzando los ojos al cielo, Policarpo hizo la siguiente oración: Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te bendigo porque me has permitido llegar a esta situación y me concedes la gracia de formar parte del grupo de tus mártires y me das el gran honor de poder participar de la copa de tu Hijo Jesús. Concédeme la gracia de ser admitido entre el grupo de los que sacrifican su vida por ti y haz que este sacrificio te sea totalmente agradable. Yo te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por tu Santísimo Hijo Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Viendo todo esto, el centurión redujo a cenizas el cuerpo del mártir. De Policarpo solo se conoce una carta escrita a los filipenses. En esta carta escribió: Sirvamos al Señor con temor y toda reverencia, como Él mismo dio mandamiento y los apóstoles que os predicaron el Evangelio, absteniéndonos de ofensas y de los falsos hermanos y de los que llevan el nombre del Señor hipócritamente, que hacen descarriar a los necios. Por lo tanto, abandonemos las acciones vanas de muchos y sus falsas enseñanzas y volvamos a la palabra que nos ha sido entregada desde el principio. Por tanto, os exhorto a todos a ser obedientes a la palabra de justicia y a soportarlo todo, según visteis con vuestros propios ojos en los bienaventurados Ignacio, Sósimo y Rufo. Sí, y en los otros también que han venido a vosotros, así como en el mismo Pablo y en el resto de los apóstoles, estando persuadidos de que todos estos no corrieron en vano, sino en fe y justicia, y que están en su lugar debido, en la presencia del Señor, con el cual han sufrido también. Porque no amaron al mundo, sino a aquel que murió por amor a nosotros y fue resucitado por Dios para nosotros. Qué vida, el pastor de la iglesia, en ese se jugaron, pero ojo, había una iglesia que lo apoyaba, y posiblemente toda la iglesia también habrá pasado por los circos romanos, pero ellos tenían una claridad en quién creían que era un paso, esto de haber pasado de esta vida a la presencia del Señor. 86 años, yo iba a hacer la pregunta, ¿quién tiene más de 80? para acercarnos más, ¿cierto? Es decir, 86 años es mucho. Nosotros ahora estamos pasando la barrera de los 80, ¿cierto? En aquel tiempo no se llegaba tan fácilmente, y sin embargo, 86 años sirviendo, y vieron con qué autoridad es la palabra, tenía él para enfrentar a todos aquellos que se iban en contra de lo que era la palabra de Dios. Esa es la iglesia de Esmirna, una iglesia que sus líderes estaban al lado, y los miembros también veían a esos líderes y se jugaban con esa situación, ¿cierto? Hasta que, yo siempre digo que empezó el problema. De algo de bendición pasó a ser un problema, no maldición, pero sí un problema. ¿En qué sentido? Como le decía, moría un creyente, más de 100 se levantaban por el testimonio que daban en ese sentido. Y ustedes saben que llegó un momento que Constantino, uno de los emperadores, vio que todo el imperio romano casi ya era cristiano. Es decir, ya los circos romanos, los leones iban a estar con la panza llena, no iban a comer más cristianos. ¿Por qué? Porque eran todos cristianos, los circos no iba a ir gente. Entonces, ¿qué es lo que él se da cuenta? Por una visión que tiene, ¿cierto? De haber visto ahí en el dibujo un poco una cruz en el cielo, justamente que debía al final, como quien dice, declarar el imperio romano como un imperio cristiano. Y uno diría, ¿qué es lo que diría? Amén, logramos ser mayoría, estamos allí arriba.
Pero ustedes saben que con esto de el Imperio Romano, ya en la iglesia empezó todo un drama que lo vamos a ver en la iglesia próxima. Y después vamos a ver cómo se oscureció cada vez más esta situación. Se terminó la iglesia estos héroes, ¿cierto? Yo creo que si surgió un aplauso, para que llegue al cielo. No fue para que, en cierta forma, entre nosotros decimos, qué lindo que tuvo. Yo creo que para estos hermanos que han dado la vida. Y yo sé que hay hermanos acá que están dando tiempo también para el Señor. Para esos hermanos también hay aplauso, del cielo para acá. Porque ellos también quieren que terminemos la obra acá en la tierra. Así que no tengas miedo, como decíamos, lo que vamos a padecer. Ustedes saben que la iglesia nos habla después allí en Apocalipsis. Tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré, dice, la corona de la vida. Apocalipsis 2.10. Esmirna, al estar cerca, en Asia Menor está cerca, casi al frente, que podemos decir, de Grecia. En Grecia había un lugar que se llamaba Olimpo. Y allí, anualmente, como todos eran ciudades independientes en Grecia, se juntaban todos con algún motivo. Y el motivo eran las Olimpiadas. El deporte los unía. Y de allí viene que hasta el día de hoy las Olimpiadas se siguen haciendo, ¿cierto? Por este motivo. Las Olimpiadas en el deporte, ¿qué es lo que hacían? El que más se preocupaba y ganaba ciertas disciplinas, se lo premiaba, no como ahora con tanta plata, auto y otras cosas, copas, sino con una corona de laureles. Y el que ganaba esa corona de laureles, la usaba todo el día. ¿Por qué? Porque esa corona de laureles, la gloria de esa corona, duraba lo que duraba la corona. Entonces, yo se la voy a mostrar a todo el mundo, porque después no me van a creer que la ramita que tengo es de laurel, ¿cierto? Entonces, justamente esa es lo que el Señor, por eso se refiere a él, tú sé fiel hasta la muerte. Estos hermanos fueron fieles hasta la muerte y te daré la corona de la vida. En este caso, la corona, existen 5 coronas por allí para tener en cuenta. La corona de la vida es para los que son fieles. Si quieren, como se está la corona incorruptible, la corona del testigo fiel, la corona para los ministros y pastores, también hay corona para todo el mundo, hay corona para los que aman la venida del Señor. ¿Alguien ama? ¿O la queremos atrasar un poquito porque tengo unos planes? Si salimos de esta, quiero volver a recorrer el mundo, me quiero comprar la casa, me quiero cambiar el auto. Amamos la venida. Ustedes saben que la venida del Señor podría ser hoy, en ese sentido. Y nosotros estamos organizando ya el día de mañana. Mañana vamos con mi señora al vivero a comprar planta. Es el plan, ¿cierto? Pero ya estamos planificando lo de mañana, ¿cierto? Porque nos lleva también a tener esta situación. Pero vivimos o deberíamos vivir como si hoy viniera nuestro Señor. La corona de justicia o rectitud, siendo constante, ¿cierto?, en la vida cristiana. Esas son las 5 coronas que el Señor nos va a dar. Coronas que dice en Apocalipsis que... Sí. Como eso después va a quedar también, le pongo un pasaje como para que después diga, como los hermanos de Berea, ¿cierto?, que lleguen a la casa, quiero ver porque me parece que me versio. La corona incorruptible. 1 Corintios 9, 24 al 27. La corona del testigo fiel. 1 Tesalonicense 2, 19 y 20. La corona para los ministros o pastores, obreros, ¿cierto? 1 Pedro 5, 2 al 4. La corona para los que aman su venida. 2 Timoteo 4, 8. Y la corona de justicia o rectitud, siendo constante, ¿cierto?, en la vida cristiana, Santiago 1.12 o Apocalipsis 2.10, que es del pasaje que estamos leyendo, ¿cierto?, en ese sentido.
Entonces, estas son las coronas que tiene el Señor. ¿Y ustedes saben qué? Dice que, y ojo, no son de laurel. Son coronas de oro que va a tener perlas. Las perlas según las, aquellas almas, según las coronas que sea, ¿cierto? Las almas que hayamos llevado a los pies de Cristo. La ayuda que hacemos a otros hermanos que están en prueba y dificultad. Todo eso hace que justamente todos con corona, claro, el que ha hecho buena obra, va a tener que tener corona por acá. Pero ustedes saben que dice en Apocalipsis que cuando pase el Señor en el cielo, esas coronas van a ser arrojadas a los pies de Él, ¿cierto? Porque nos vamos a dar cuenta que al final también era la gloria para Él, no es el esfuerzo nuestro. Así que también va a quedar allí. Dice, el que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. A veces hay una reunión que se hace, yo me acuerdo que era muy chico y los llevaba. Mi mamá supo perder un niño, un año y medio, muy chiquito, y con neumonía, porque en aquellos tiempos la neumonía no era tan curable como ahora, en ese sentido. Y el sufrimiento era muy grande de una madre, ¿cierto? Porque no, es antinatural, Es la vida dice que los padres vamos a partir primero que los hijos. Pero a veces cuando se da al revés, hay que entender eso también. ¿Y ustedes saben qué? Ella iba siempre allí. Y siempre que había una actividad, iba cierta, porque entendía lo que era la muerte. Ella estaba en el hermanito Israel, estaba en el cementerio disidente, al lado de San Jerónimo. Iban todos los que no eran católicos, ¿cierto? Y ahí se hace una reunión a la mañana. Todo de chico que hemos ido, haciendo el ambiente donde cómo ha sido el domingo de resurrección. Y bueno, y ahí estaba la tumba de Israel solamente, ¿cierto? Sabemos que también hasta en esos huesos, si hubiese huesos, ¿cierto? Ceniza, polvo, era muy chiquito, el Señor se va a ocupar de armarlo, de volverlo a recrear para lo que va a ser la resurrección de los muertos, ¿cierto? Pero bueno, justamente en ese sentido, a veces algunos le temen ir al cementerio porque se encuentran con la misma muerte, que uno en algún momento lo va a tener que confrontar, en ese, más que confrontar, porque no hay confrontación con la muerte, se la enfrenta nomás. La confrontación no habla de lucha. Y uno con la muerte no lucha, ¿cierto? Cuando nos toca, ¿cómo estamos? Si estamos preparados para ese momento. Entonces, justamente, la muerte tiene mucho que ver. Y ahí el Señor dice, el que salga vencedor, seguramente no está hablando todo de acá. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Cómo eso de nos salvamos de una muerte, ¿será? Dice, ahí, ¿cierto? Y ahí hay un juego como matemático, dice, si naces dos veces, mueres una vez. O sea que nosotros hemos nacido dos veces. Cuando nace, biológicamente hemos nacido, la fecha 8 de diciembre, en este caso, para que recen por mí. Pero justamente 8 de diciembre, pero ustedes saben qué, tenemos una segunda, en ese caso, nacimiento, que es nuestra conversión. ¿Quién se acuerda de su conversión? Levante la mano. Yo me acuerdo. Alguna llora. Está bien, no es emocional, es de corazón. Y el Señor sabe, ¿cierto? Está en uno, y más uno, ¿cierto? Se da cuenta. Ahora, ellos sufrían una sola muerte. Nosotros vamos a tener una sola muerte, que es la biológica. La biológica la tenemos que pasar. Pasémosla bien. Mientras más conocemos al Señor, menos temor le vamos a tener a la muerte. Como decía Policarpo, mándenme los leones. Ah, los leones me van a destruir, pero mi alma se va. Entonces le vamos a poner fuego. No, también. Hágame, tírenme fuego. Lo desafiaba porque él sabía a dónde iba. En ese sentido. Pero justamente habla de otro grupo que se ha nacido una sola vez. Tienen dos muertes seguras y eso es triste. Biológicamente han nacido, están en este mundo, pero no quieren
reconocer a Jesucristo como su Salvador, ustedes saben que van a obtener la muerte biológica, sí o sí. Está establecido, dice Hebreo, que para el hombre muera una sola vez y después de este juicio. No hay laberinto, no hay ese túnel, no hay jardín. Una sola vez la muerte y después de eso, dice, el juicio. Entonces, justamente, nosotros no vamos a participar de esta muerte segunda. La muerte segunda, ¿ustedes saben cuál es? Después del milenio, cuando termina casi toda la historia que Dios ha planeado para esta humanidad, en el último momento, cuando baje el gran trono blanco, dice la Biblia que Dios va a separar las ovejas de los cabritos. Camufladitas las ovejitas, ¿cierto? Pero la cabrita está camuflada, ¿eh? Porque todo quiere ser una imagen muy hermosa, ¿eh? Cuando vengo a la iglesia es el cielo, como dice. Pero cuando uno va a la casa, se cambia el cielo, ¿cierto? Bueno, pero el cielo está arriba, no acá. Enseguida nos queremos justificar. Ustedes saben que justamente en el final del milenio, cuando baja el trono del gran Dios a separar él la oveja de los cabritos, ahí justamente habla de tu muerte segunda. Y todos aquellos, los muertos de toda la historia, desde Caín hasta nuestro día, si el Señor viniera ya, si no va a seguir acumulando muertos, si no quieren creer en Jesucristo, todos ellos, amigos también, a lo mejor familiares, después vean el apunte, las tribulaciones también podemos tener con familiares que se nos ríen en la casa. Luego va a la iglesia y nos empiezan a dar pastor. Algunos le dicen en los trabajos los pastorcitos, ¿cierto? Porque se van cuidando hasta que de tanta presión, a veces se cede. Justamente todos ellos van a ir al lago de fuego. Y esto no es como dicen algunas religiones, que es simbólico. La Biblia dice que es real, es un lago que arde, azufre, fuego, ¿cierto? Eternamente, no por un día, eternamente. Es tremendo, es terrible. Bueno, ahí va, esa es la segunda muerte. Estar lejos de Cristo, que creo que esa ya es la segunda muerte, ¿cierto? Lo más grave, ¿cierto? Justamente... es la iglesia que no va, recibe ningún reproche. ¿Se acuerdan que la anterior? Sí, vuelvan al primer amor. Esta iglesia no tiene reproche, todo lo contrario, los premios, sigan adelante, sigan, a pesar de los que pareciera que lo están liquidando, sigan, tienen un premio ustedes, cuando ya no estén más acá, ¿cierto? Y es por eso que hasta acá llegamos con esta iglesia, la iglesia de Esmirna, una de las iglesias más fuertes, siempre que la doy, yo creo que mucha gente le impacta la vida de la iglesia, pero como decía anteriormente, somos testigos, no miembros de un club ni de una iglesia, sino testigos de Cristo, y justamente eso nos llama a ser mártires. ¿Mártires de qué? Mártires en dejar el domingo lo que tenemos para hacer, para estar al encuentro del Señor. Uno dice que no. Sí, mi abuela sabía ir los domingos a la hora de la reunión, justamente, y yo me acuerdo de mi padre que ella decía, bueno, antes no se cerraba, decía, bueno, la de la puerta no va, quédate, nosotros venimos acá una hora en aquel tiempo, no, se iba ella, ¿cierto? Pero justamente allí no está hablando de ser mártir, cosas que a lo mejor podría estar bien, son lindas, pero cuando superpone las cosas del Señor hay que tener cuidado, hay que verlas bien. El Señor quiere justamente a su iglesia y le ha dado todo para que pueda obrar en este tiempo. Por eso que le voy a dar, ya para terminar, pastor también, que no, y una palabra de oración para cerrar, bueno, que él cierre también lo que diga. Bueno, gracias.
iglesia se me venían sacrificios de alabanza, ¿no? Comúnmente nosotros alabamos a Dios, pero a veces tenemos la costumbre de alabar a Dios por lo que Él hace, no por lo que Él es. Y la Biblia menciona que cuando hacemos sacrificios de alabanza, estamos cantándole a Dios por quién es Él, por arriba de cualquier situación que estemos pasando. Siempre nuestra vida se basa en experiencias también y en testimonio que ha marcado nuestra vida, ¿no? Y esta palabra, esta Biblia que nosotros en un momento la agarramos, tal vez hasta sin importancia o menospreciándola, hay sangre en ella derramada por gente que derramó su vida para que hoy pudiéramos tener libertad, para que hoy pudiéramos leer la palabra de Dios, para que hubiera una traducción, ¿no? Eso es el Evangelio, ¿no? Predicar con nuestra vida. Y cuando estábamos siempre, no quiero hacerlo como costumbre, pero digo, recordaba un testimonio de mis padres. Mi papá, en una oportunidad, fue a ver al abuelo Placeria, ¿no te acuerdas? No me recuerdo, vamos a ver mejor el tema. Pero mi papá fue a darle ánimo, ¿no? Fue a orar por él, porque estaba pasando por un cáncer fulminante. Inclusive su nariz se había descompuesto por el cáncer tan avanzado. 85 años creo que tenía el hombre, ¿no? Un pilar en la fe. Y recuerdo que mi papá fue y fueron a orar para darle aliento. Pero resulta que el que salieron alentados fueron ellos, ¿no? Porque este hombre con la fe y la nueva que hablaba nos animó a decir realmente lo que necesitamos no somos nosotros. No, es de otro, el otro hermano de la fe. Y recuerdo que el testimonio tremendo que era que cuando lo estaban operando, no le tomaban anestesia por el grado que tenía del cáncer. Y él adoraba al Señor. Entonces, los médicos se le caían las lágrimas cuando lo operaban, porque no, con el dolor que implicaba eso. Y mientras lo estaban operando sin anestesia, él adoraba al Señor. Entonces, mi papá, me acuerdo que en ese momento, mi papá quedó tocado por muchos días, ¿no? Y me decía, fui a darle ánimo yo y vine yo bendecido. Y esto habla de que muchas veces nuestra perspectiva de las cosas a veces es muy limitada, ¿no? Pasaron por situaciones, decía Samuel cuando empezamos, ¿quién no pasó por alguna situación tal vez el día de hoy o por una preocupación? Y aún tenemos planes, a pesar de que está todo tan difícil, uy, mañana ¿cómo haré? ¿Cómo seguir adelante? Pero nuestra confianza está en el Señor y yo entiendo que el sacrificio del avance es eso, ¿no? A adorar al Señor por quién es Él y no por lo que tenemos o por lo que nos está pasando. Aquellos que ponen la confianza en el Señor, como dice el Salmo 1, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. Oramos y que el Señor nos anime a seguir siendo mártires en la fe, dejar cosas de lado por muchas veces venir a su casa. Y si has dejado en esta noche, tal vez un tiempito, tal vez viniste porque no tenías otra cosa que hacer, o tal vez, y bueno, para matar el tiempo, pero en todas las cosas hay propósito de parte del Señor y no es la casualidad el día de hoy. Padre, te damos gracias por este momentito que hemos pasado, por este tiempo. Señor, ayúdanos a tomar más en cuenta, a valorar a aquellas personas que en fe, Señor, dieron su vida porque tuviéramos libertad, porque hoy pudiéramos leer la palabra con tranquilidad en nuestra casa. Gente que dio su vida, sus recursos, entregó su familia en la hoguera, en el circo, como hablaba recién Samuel. Señor, si algo puede quedar en esta noche es que tu presencia nos sacuda y no haga ver que muchas veces en la comodidad nos olvidamos de lo importante que sos vos, Señor. Te pido que en esta noche marque los corazones, marca mi vida, ayúdanos a valorar esta salvación tan grande que vos nos has dado, el sacrificio tan grande que diste en la cruz por nuestras vidas, Señor. Bendecimos este momento, bendecimos este tiempo y te pedimos que esta palabra no caiga en el saco roto, sino que nos haga reflexionar y pensar que la recompensa es mucho más estar viviendo una vida acá en la tierra, sino más allá también, delante de tu presencia, Padre. Bendigo a mis hermanos, acompáñalos de regreso a casa y te damos gracias esta noche. Aún bendecimos a todos los que nos están viendo también por las redes sociales y
Pedimos tu bendición en todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sí. Amén. Amén.